Personal del destacamento de bomberos de Florida debió intervenir este viernes próximo al mediodía sobre la hora 13 ante el llamado que se encendió por la alarma de incendios que sonó en el depósito de Dapié Outlet y Dapié Sport, ubicado en la esquina de Antonio María Fernández y Rivera. Los bomberos rápidamente llegaron al lugar, abrieron las puertas del depósito y con la colaboración de los propietarios comenzaron a controlar el fuego. Cada vez más comenzó a salir humo más oscuro del interior del local comercial, sobre todo de los depósitos, pero el humo se extendió para ambos locales comerciales. Luego de algunos minutos de intenso trabajo, la dotación del destacamento de bomberos de Florida logró controlar el fuego, que no se extendió a ninguno de los dos locales comerciales. El depósito se encuentra entre ambos. De todas maneras, debido al humo y la intensidad del mismo, habrá que cuantificar qué daños se reportan sobre este fuego, este incendio en el mediodía de Florida de este día viernes. La ciudad ardía. Lo que terminó ardiendo fue el depósito de Dapié. Por el momento se desconocen las pérdidas materiales, no hay lesionados. Además también de los bomberos, trabajó personal de la seccional primera de nuestra ciudad y vecinos del lugar también colaboraron con los bomberos y la policía. Momentos de nerviosismo, de tensión, pero los bomberos lograron controlar el fuego en pleno centro de la ciudad de Florida.